Hemos visitado también hoy la Fuerza Vulcano en Tibú, en el Catatumbo, norte de Santander, muy cerca también de la frontera con Venezuela. Tierra muy grata donde se puede hoy ver una inversión nueva que se ha hecho por parte de nuestras fuerzas militares, de nuestro ejército, para alojamientos de nuestros oficiales, sus suboficiales. Y también una revisión de los temas de orden público, la campaña contra el Ejército de Liberación Nacional, la campaña coordinada con la Policía Nacional contra el crimen organizado, la campaña coordinada también contra el contrabando en frontera. Y vemos que se ha avanzado, hay mucho trabajo por hacer, mucho, pero esta es una zona que, comparada con su situación de seguridad de hace apenas 2, 3, 4 años, ha tenido sin duda mejorías. Hay todavía amenazas contra la población, hay todavía motivos de preocupación que son legítimos, pero una fuerza pública que continúa avanzando en el tratamiento de esas amenazas a la seguridad, y yo creo con mucho éxito.